Lo presentamos también con Ernesto en la Universidad Nacional del Oeste sobre las adicciones. Bueno, espero que les haya gustado. Después vamos a hablar del video. Vamos a hablar un poquito ahora del evento que fue en la Universidad Nacional del Oeste todo el mes de octubre sobre las adicciones. Durante el mes de octubre, todos los viernes, se hizo el evento. Los encuentros eran sobre consumo problemático y, bueno, cada uno de los encuentros tuvo una temática distinta a desarrollar. ¿Y cómo fue la respuesta de la gente, del alumnado? En realidad, la respuesta mayor fue del alumnado de la universidad. Quizá no tuvo el poder de convocatoria, digamos, tan abierto como esperábamos, pero sí para los alumnos y bueno, no, digamos, no tuvo una repercusión tan importante como esperábamos, pero hubo una gran concurrencia de alumnado de la universidad y algunas personas de la comunidad también. Hay un prurito que lo veo yo cuando damos las charlas también en diferentes lugares, que los que van son generalmente los que están dentro de la institución, los alumnos, pero los padres es como que no se acercan, como una sensación de ser vistos muchas veces también, ¿no? ¿Y qué es lo que pensás vos? ¿Por qué la gente no acude? Bueno, creo que tenemos como multifacética la cosa, ¿no? O sea, tenemos muchos factores que concurren en eso. Por un lado, bueno, esto de la tratar de invisibilizar la situación, la negación. El otro aparte es la vergüenza o el tratar de esconder esta situación cuando lo padecen en una familia o cuando eso, digamos, sucede. Y el otro tema también es el no terminar de abrir este tema como un tema abierto, como una problemática real y tangible para todos. La verdad que creo que pasa un poco por ahí, ¿no? En la medida en que esto se pueda abordar con mucha más facilidad, yo creo que va a haber otra respuesta. Sí, a mí me parece que lo que hay que hacer es estimular constantemente, porque el trabajo que hiciste vos, la verdad, me parece buenísimo que te hayas puesto al hombro con tu gente todo el trabajo que hicieron. A mí me gustó participar, me pareció que fue productivo para de los dos lados, ¿no? Tanto para el alumno como para nosotros, que también en algún momento somos alumnos también cuando escuchamos a otros, como los testimonios del muchacho que fue, sí. Que uno aprende constantemente, no, nadie tiene nada todo sabido acá. No, yo creo que el desarrollar estas actividades enriquece de todas partes, o sea, al que da, al que recibe, en realidad es un recibir de todos. Creo también que dentro de estos alumnos, como decíamos recién, también a veces está instalada la problemática y acceden como alumnos con una excusa también, ¿no? Y terminan enganchándose y terminan desarrollando temas en donde vos ves que la problemática está también en los hogares de ellos. Y que, bueno, con esta posibilidad de, bueno, soy alumno y por eso vengo, después te sorprenden en la cantidad de casos que también puede haber dentro de la gente que entra por esa excusa de llegar. Lo que tendríamos que buscar es la forma de que toda la gente pueda realmente acceder a la información, simplemente eso. Sí, yo creo que va a ser de a poco, esto tiene que seguir, tienen que seguir insistiendo, invitando a la comunidad, no hay que quedarse acá nada más, recién empieza. Sí, no. Los comienzos, viste, como que es bastante difícil también, ¿no? Sí, pero también el armado del equipo, la garra que le puso la gente, el tema de que ustedes se hayan acercado, el tema del testimonio de los chicos que vinieron, o sea, me parece que eso sumó muchísimo y va dando una satisfacción también propia, ¿no? O sea, al grupo, el equipo, quedó conformado un equipo interesante de trabajo. Con, ojo, que teníamos miradas múltiples, o sea, había abogados, psicólogos, trabajadores sociales, o sea, y el hecho de poder compartirlo y repartir estas miradas distintas creo que también nos enriqueció desde el punto de vista de saber cómo elaborarlo. Bueno, de hecho vinieron al hospital gente de Marcos Paz, que no sé cómo fueron allá porque yo no los había visto, dos chicos que fueron de acá con problemas de consumo y se acercaron al hospital después de la charla que se dio ahí. Bien. Con que asista uno o que llamen por teléfono y digan, bueno, tengo un problema, necesito que me ayuden, ya está cumplido el primer paso del objetivo. Sí, yo creo que es lo que decíamos al principio, ¿no? Si logramos llegar, aunque sea a una persona, nuestro objetivo ya está. El hecho de poder multiplicarlo y poder seguir laburando sobre esto está bueno, pero bueno, pasito a pasito, vemos cómo va.
¿Y qué tenés pensado ahora para las próximas? Surgió del mismo grupo, del mismo equipo que estamos trabajando, la idea del año que viene poder empezar a replicar esto y ofrecerlo a las escuelas. La universidad trabaja con las escuelas en algunos de lo que se llama el trabajo social, es una materia que tienen algunas de las carreras, y muchas de las escuelas con las que participamos están interesados, y esto de que la universidad sea abierta y empiece a compartir estas cosas está bueno, y pensamos que podríamos replicar estas charlas o los encuentros en las escuelas secundarias, por ejemplo, bien, o en las escuelas primarias también, porque a veces uno pega una mirada como que, bueno, la problemática es de este grupo etario y la problemática es múltiple. bueno, te agradezco que nos hayas invitado, te agradezco que hayas venido y nos vamos a seguir viendo. Y para el próximo evento, bueno, tenedlos en cuenta y lo vamos a publicitar también desde acá. Está bien, te agradezco muchísimo la presencia de ustedes allá, la buena onda que le pusieron y el hombro, y bueno, vamos bueno, a seguir laburando. Espérate. Te agradezco. No, gracias a y vos. Y te invito a que te quedes escuchando al cirujano maxilofacial que tenemos, el doctor Benedicter, también profesor de la Universidad Kennedy, así que va a ser interesante la charlita en unos Dale, segundos. dale. Vamos a una pausa y con el doctor Benedicter en unos minutos. Bueno, la prolijidad de Lupe me encanta. Vamos a pasar el video nuevamente, así Ernesto lo escucha, porque no habíamos escuchado. Tenía un problema de audio el otro día. Vamos adelante con el video y después con el doctor Benedicter. No sé si estoy más cerca del horror o del espanto, el haber acariciado tu alma blanca con besos y alabanzas. ¿Cómo diferenciar qué es más fuerte? ¿Jurarte no? ¿Gritar basta? Mientras caigo en lo más hondo, atravieso el fondo como me atraviesa la humillación de creer en la promesa que nunca cumpliré. ¿Cómo engañarse en que mañana me detendré? Oh, mi vida inquieta e impaciente, ella nunca llega. No cumple sus promesas de placeres inmediatos. Se escapa, se escapa. Se escapa entre las manos que ya no acarician. ¿Cómo hacer para escapar de esta muerte perpetua que me aterra? ¿Cómo me aterra la sola idea de quedarme sin ella? Hoy vendrán por mí, como lo hicieron por otros. Abrazado al miedo y al encanto, a la duda y a la certeza, a la verdad y a la blasfemia. Dormir, dormir, dormir. Cuando el mundo despierta, si hay alguien afuera que pueda escuchar, ya vienen por mí. Soy un hechizo incompleto. Ni 2 meses, ni 3 años alcanzan, pero bastaría con el ápice de un instante ser feliz. Cuando no te tengo, tiembla mi cuerpo todo, como hoja en otoño. Desvanezco cayendo a la eterna nada. Tal vez mañana. Tal vez. Tal vez. Vuelvo a empezar con un nuevo pacto. Con la idea firme que volveré a traicionar. Con los ojos entreabiertos, entre las ramas y las hojas, puedo ver un pequeño hilo de luz que alumbra el deseo dormido de nombre Esperanza. Bien, ahí ya queda el video, lo pueden ver, transmitir, pueden compartir. Bueno, acá como les prometí, el doctor Daniel Benedicter, para mí, una eminencia. Tuve la suerte que me haya operado él. ¿Cómo se llama lo que tuve yo? Y un problema del seno maxilar y el reborde alveolar. Muy técnico. Pero es complejo si uno no se cuida, ¿no? Son patologías que de pronto tiene del área odontológica y bueno, es patología
y necesita tratamiento, y a veces el tratamiento es quirúrgico. Claro, o sea que yo, después que me hiciste la intervención quirúrgica, me enteré que hay mucha gente que también se lo hizo. O sea, yo la primera que lo escuchaba, eso, que a uno le sacan una muela y por un quiste, atrás del quiste queda el agujero, el orificio. Y pero... es normal. Técnicamente, no quisiera cansarte técnicamente, pero no. Los senos maxilares son unas cavidades que tenemos acá como si fueran los detrás de los molares y que llegan hasta la altura de los molares, de las muelas. Y entre las puntas de las raíces y el piso de esa cavidad es normal que haya aproximadamente 1 milímetro. Entonces, nada más. Eso es normal. Entonces, cualquier patología que está dando vuelta en ese sector y que puede afectar el hueso, enseguida se comunica la punta de la raíz con esa cavidad neumática que tenemos ahí, como si fuera una cavidad neumática de la nariz. O sea, pertenece a la nariz de alguna manera y está a los costados de la nariz y ocupa la zona de los molares, de las muelas y los premolares. ¿El cirujano maxilofacial se ocupa de qué cosa, básicamente? La cirugía y traumatología bucomaxilofacial es una especialidad de la odontología y que es una... La odontología es una carrera nueva y la especialidad, obviamente, que también es más nueva. La odontología abarca todo lo que corresponde al área de la masticación, desde las mandíbulas, desde toda la parte del cuello que corresponde, todo lo que correspondería al maxilar superior, todo lo que hace que de pronto la mandíbula se mueva, entonces se ocupan los maxilares, los huesos, los músculos, las articulaciones que de pronto hace que se mueva la mandíbula. Y eso es la odontología, eso tiene patologías y dentro de las patologías algunas son muy específicas dentarias, otras son específicas del crecimiento del desarrollo que lo maneja la ortodoncia, que es la especialidad que maneja el posicionamiento dentario, entonces normalmente son los chiquitos y hoy también están incorporados los adultos, pero lo que más tenemos son los chicos que usan aparatitos, o que tienen alambres dando vuelta por ahí. Hoy la evolución ha hecho que el adulto, ya de grande, también puede usar ortodoncia. Eso es lo que veo. Y hay patologías que de pronto las tiene que solucionar la cirugía, y bueno, esta es una especialidad. Yo lo que veo que hay mucha gente que antes no sabía la cantidad de gente que va al odontólogo en el hospital como ahora. Tenés un equipo muy bueno. Sí, el equipo, fueron con los años... y con un protocolo de crecimiento. Hay una carrera que es la carrera administrativa de administración hospitalaria y que normalmente muchas veces uno logra o busca objetos, puntos, para lograr algún objetivo. Por ejemplo, en este caso, un servicio. Al tener carrera hospitalaria, de administración hospitalaria, haber vivido toda la vida en los hospitales, y ser la especialidad muy compatible con la compatibilidad médica, hizo que esta carrera de administración hospitalaria en algún momento me hiciera a mí hacer un proyecto normal de qué es un servicio de odontología, que es igual que el servicio de cardiología, que es igual que el servicio de traumatología. Me imagino que sí. Pero es un servicio, eso es lo que es igual a todos, que es un servicio. Y eso tiene... una estructura, y esa estructura es la que de pronto yo de alguna manera traté de armar en el hospital con un equipo de gente que estuviera capacitada, y al mismo tiempo yo particularmente considero que las unidades sanitarias trabajan muy bien, y en la medida que trabajan muy bien las unidades sanitarias, la complejidad la tiene que cubrir el hospital, y para que el hospital cubra la complejidad, el profesional, en este caso de odontología, que está en el hospital, está capacitado para poder funcionar en el hospital. Entonces, no es para cualquiera. No es para cualquiera. O sea, yo considero que un recién recibido se tiene que entrenar, que no quiere decir que no se entrene dentro del hospital. No, sí. Pero tiene que tener alguien que le enseñe.
Por ejemplo, que vi que filman y las operaciones, bueno, yo me dejé filmar, sacar fotos, ¿eso para estudiar? ¿Para qué? O sea, como de pronto esto es un servicio y dentro de lo que es la ideología de los profesionales tratamos de categorizarnos y jerarquizarnos. Entonces, en este caso de todo el grupo que de pronto está funcionando como odontólogo general y en la especialidad, todos tratamos la mayor otra fuente de adquisición de conocimiento es que todos son docentes de la universidad. Entonces, aparte de tener un training en la parte hospitalaria, son docentes universitarios y todos pertenecen a la Universidad Kennedy, en el cual yo soy titular de una cátedra del pregrado, o sea, de cuando se estudia en la facultad. Y toda esta gente está involucrada conmigo, con la universidad y con, en este caso, pude, gracias a las autoridades y a un objetivo de las autoridades también, de poder incorporarlos, ¿sí?, trabajando como odontólogos generales y ayudándome a mí en la parte de la especialidad. Y al mismo tiempo, esto hace que la fotografía y todo eso se use, claro, en función de la enseñanza que se le hace a los alumnos. Entonces tratamos de sacar fotos, filmar todo, porque dentro de la especialidad también tenemos que, cada 5 años tenemos que revalidar nuestra especialidad. ¿Tiene colegiado usted también? Estamos colegiados, entonces hay que revalidarlo, entonces todo eso hace que, y al mismo tiempo tenemos estadística y tenemos la mayor parte de los pacientes que de pronto son con características especiales, sacarle foto y tener un archivo de todo, claro, esto. Pero aparte yo escucho a la gente cuando paso por ahí, voy para el consultorio mío, hablando maravillas de ustedes, así que no es cualquier cosa. Sí. Y te lo ganaste porque hace bastante tiempo que venía atrás de esto. Y estoy en el hospital hace más de 15 años y aparte trabajé en las unidades sanitarias, la unidad sanitaria del barrio Gándara, o sea que tengo de atención primaria. Tenemos barro en los zapatos. Claro, son un poco de la trinchera. Y nada, eso nos permitió que de pronto, de alguna manera, todo lo que es odontología se categorice y se jerarquice de una manera muy especial dentro de la conjunción que me permitieron las autoridades de hoy, del municipio, con la Universidad Kennedy. Y hay como un pequeño convenio que estuvo funcionando y ahora creo que se va a renovar de vuelta, en el cual hay un intercambio de docencia y de investigación y siempre está abierta la posibilidad de estar unido a lo que es la universidad. ¿Vos aparte tenés tu consultorio acá o en Capital? Tengo un consultorio acá y tengo otro consultorio en Buenos Aires, lo que sí ando mucho. Sí, de acá para allá. Lo sé que ando mucho. De acá para allá. ¿Cómo es la educación de higiene bucal acá en Marcos Paz? Yo creo que esto está involucrado en el sistema del país. El país tiene un índice de pobreza que es bastante alto y que fue bajando, subiendo de acuerdo a las etapas económicas, y eso hace que de alguna manera en algunos momentos se pueda resentir y en otros momentos no se resienta tanto. Entonces, ¿en qué? La odontología en los últimos 10 años ha cambiado muchísimo porque han venido materiales nuevos, se ha evolucionado, el odontólogo ha tratado de categorizarse y jerarquizarse a tal punto que trata de usar toxina botulínica, completarlo con sus prótesis, tratar de usar ácido hialurónico para mejorar los labios, mejorar la sonrisa con prótesis, pero esa es una parte de la gran evolución. Y la otra evolución, que en sí no ha cambiado, pero que es fundamental y que no se debe dejar, es la educación a la salud, porque la enfermedad más común es la caries. Sí. Sí o sí, eso lleva a la extracción dentaria, a la pérdida de pieza y a la posibilidad de disminuir las capacidades de armonía facial y de función. Entonces hay que poner una prótesis. Para terminar, por ejemplo, una pregunta. Pero hay que educar. A alguien le falta 2 muelas. No masca igual. No, sí. O sea, es por su,
por ende la digestión de esa es distinta. Sí, se encuentra, por ahí de pronto lo más importante es la educación de la salud, en el cual no llegar a ese estado y que el paciente sepa que con la higiene, que es 6 veces por día, a 4, comemos 4 veces, lavarse 4 veces. Comemos 6 veces porque somos muy glotones del caramelo y del alfajor, entonces va 6 veces. Porque si no, los dientes se ensucian y es como un tacho de basura que lo dejamos ahí y no lo limpiamos. Se llena de moscas, se llena de lauchas, se llena de cucarachas y eso trae enfermedad. Y en la boca pasa lo mismo, se juntan microorganismos, liberan ácidos y eso hace que lleguemos a perder los dos dientes. A ver, ¿qué pensás de los enjuagues bucales? La higiene tiene que ser con el cepillo y el dentífrico. Hoy hay un montón de elementos más que nos ayuda a limpiar los espacios entre diente y diente, que es el hilo, que son cepillitos interdentales. En conclusión, 6 veces por día, cepillo, agua, dentífrico, hilo interdental, cepillo interdental y todo lo que uno le pueda agregar. Los enjuagues tienen antibacterianos, algunos tienen antibióticos, algunos no favorecen. Si uno no tiene una patología, no es bueno el enjuague bucal. Y nunca reemplaza el enjuague bucal a un buen cepillado. A un buen cepillado. Sí se puede complementar un enjuague bucal, pero con algo que es fácil y sencillo, que es el agua y el bicarbonato. Entonces uno de pronto maneja, ¿por qué? Porque el agua y el bicarbonato mantiene el equilibrio de los microorganismos en la boca. Trata de que los malos no crezcan y los buenos mantenerlos activos. Uh-huh. Y si uno usa los enjuagues que normalmente venden y no ha recetado por el odontólogo, pueden tener pueden ser fuertes, algunos pican mucho porque tienen alcohol, algunos tienen antibióticos, algunos tienen algunos antisépticos, y que el paciente lo siente enseguida porque es fuerte, siente que le pica, que le arde. Lo mejor es que de pronto el odontólogo se lo recete de alguna manera. Y si no se lo recete y se quiere enjuagar con algo, siempre digo que el agua y el bicarbonato es lo mejorcito y lo más económico de alguna manera también, pensando en la economía. ¿Cómo ves qué cantidad de gente por ahí se ve con cáncer bucal? Gracias a la educación que de pronto en esta odontología de evolución se ha tenido un conocimiento más importante a nivel masivo de lo que es el cáncer. El cáncer es una patología que, en este caso, si hablamos de cáncer, hablamos de tumores malignos, ¿sí? Y que ha tomado una vigencia bastante importante porque las mismas sociedades de odontología y la propaganda masiva le ha dado un conocimiento masivo de que la patología existe. Obviamente que el odontólogo está entrenado, el odontólogo general que recién se recibe, está entrenado para pensar en cáncer, que el paciente puede tener en cáncer, poderlo detectar y poderlo detectar en forma temprano. Y como toda cosa que se detecta temprano, es muy factible que la agresión del tratamiento del cáncer sea menor. Entonces, por eso se le pide a la población y a los profesionales que de alguna manera se enseñe que cada 6 meses o un año puedan tener su consulta semestral o anual. O sea, Para que de pronto tener como el control de la mama, el control de otras patologías que de pronto le han dado una vigencia importante. O sea, que nosotros recomendamos entonces que 2 veces al año que acudan al servicio por lo menos, a su odontólogo. O al odontólogo, sí, el odontólogo de cabecera, sea quien sea. Uh-huh. ¿Para qué? Para que le haga un control y aquel que de pronto es medio desorejado y no cumple con su higiene, por ahí quizás un poquito con más continuidad a la consulta. Entonces, aquel que va 6 meses y de pronto es medio desorejado, bueno, con su higiene, ¿para qué? Para detectar la enfermedad más común, que es la caries. La caries lleva a la destrucción de la pieza dentaria, la pérdida dentaria. Otras complicaciones peores. Y otras complicaciones, que es la función, la estética, porque hoy la armonía y la estética se pelean continuamente con la vivencia.
O sea, uno va a pedir un trabajo, le falta un diente, la cosa se complica. ¿Está bien? Seguramente van a elegir a alguien que no le falta ningún diente. Es cierto. Entonces es sumamente importante. Y cuidarla es lo más fácil, porque cepillo, agua, continuidad, y saber que tiene que tener un control cada 6 meses, un año, bien, de la parte odontológica. Bien, Daniel, te agradezco que hayas venido. Bueno, gracias. Te voy a invitar otra vez. ¿Nombramos a la gente del equipo tuyo? Sí, tenemos en el hospital, tenemos 2 odontólogos generales, que es la doctora Gándara, el doctor Ariel Espinosa, que también ellos están bajo el municipio como odontólogos generales y también vienen a la parte de cirugía maxilofacial como training, cumpliendo las horas que de pronto les lleva la especialidad. Y tenemos 2 profesionales, como el doctor Juan Carlini, que es de Las Heras, muy conocido dentro del área, y el doctor Frey Pejer, que son grandes amigos y que están en el municipio trabajando en forma gratuita, nada más ni nada menos que hace 15 años. Del cual, por ahí en algunos momentos, ellos no quisieron aceptar un sueldo ni pertenecer al staff, simplemente lo quieren hacer desde el punto de vista, y tienen una continuidad que es muy importante, o sea, tienen una asistencia muy importante, en el cual muchas veces han venido sábado, domingo, vienen a controlar pacientes sábado, domingo, y sin el menor interés, por lo menos económico. Bien, te agradezco que hayas venido, un abrazo a todos los muchachos del equipo. Gracias a vos. Y la verdad te felicito. Bueno, gracias. Gracias por venir. Nos vamos a ningún corte, un corte punto final hasta el viernes que viene. Muchas gracias y la salud y vos. Nos vemos.